Tanto escrito y de tantos grandes, ¿no? Que aparezcas a la vuelta del camino, si querés, porque me decía a los 50 años, ayer por supuesto tenés 51, pero a los 50 años arrancar y establecer un hito. Esto es lo que yo siento de vos. Eso es todo un mérito, señora. Bueno, gracias. Lo que quisiera agregar es que Levanta un poquito el micrófono. con Raúl tenemos un tema dedicado a Gardel que se llama Volver, es una milonga. Y en cierta forma me siento identificada con este tema porque como Gardel, al que investigo además desde hace casi 20 años, él escribió un tango, mejor dicho, compuso un tango, Volver, donde dice siempre se vuelve al primer amor. Sí. Y a mí me pasó, porque nací en Corrientes, después me afinqué en Buenos Aires y ahora, a través de Raúl, vuelvo a mi primer amor, que es el chamamé. Y yo no sé, porque hasta ahora hemos dicho, tengo un disco acá como documento, pero yo no estoy muy seguro que Raúl Noguera sea músico, ni que cante, ni nada. No ha demostrado nada hasta ahora, así que no sé. Me dedico a hacer playback. ¡Ah! ¡Qué bueno que está eso! Bueno, quiero escucharte, Meta. Bueno, cómo no. Ya que hablaron de tango y del más grande morocho que pisara estos adoquines en algún tiempo, nosotros dedicamos esta canción, esta milonga, precisamente para el morocho, el abasto. Volver, dedicada a Carlos Gardel. Un día hace mucho tiempo, como una fiesta en el cielo, se volvió sonoro el aire de campanas y jilgueros. Un morocho estremecía la raíz del sentimiento cuando silbaba en un triste. Las penas del carretero y un murmullo de torcasas palpitaba en el recuerdo de su edén cuando cantaba la nostalgia de sus cerros. Los recibió Buenos Aires, huérfano de amor y celo. Con un abrazo de madre, tibio y suave, como un pétalo, fue como encontrar el alma del suburbio y el malevo, donde el farol alumbraba esquinas y sentimientos. Y se fue haciendo a sus calles al rumor del Yotivenco, al mercado del abasto, al pregón de sus puesteros, a cambas, quenquiros, lunfas, lloraban. Lloraban su desconsuelo, la noche triste del alma, en un tango de alto vuelo. Después llevando en la gola la lágrima y el misterio, llegó a la cima y la gloria, colmó todos sus anhelos. España, Nueva York y Francia disputaron su gracejo, hasta que una horrenda tarde, en una nube de fuego, transformó en memoria el canto y la muerte en un regreso permanente de armonías que exaltan la voz de un pueblo. Por único
por morocho, por ser del tango el modelo, por extasiar con su pinta y su voz al mundo entero, por darle chanta al olvido, porque lo sentimos nuestro, su Buenos Aires querido, su amado Montevideo, enlazando sus orillas. Hoy lo ven volver eterno, enlazando sus orillas. Hoy lo ven volver eterno. Señora, además de estar escribiendo como siempre alucinantemente, ¿qué es lo que estás haciendo en este tiempo? ¿Solo canciones? No sé si lo preguntaba hace un rato, me perdí. ¿Estás escribiendo para libro? No, estoy con la investigación de Gardel. Ten en cuenta mi longevidad. Parecida a la mía. No, usted no tiene edad, señora. Y además le he dicho fuera de cámara, ahora lo voy a decir para que se entere todo, está muy mona, pero yo no me atrevo a piropearla porque soy muy tímido, pero haga de cuenta que lo dije. Gracias. Bueno, y así que, ¿y cómo se dio eso de investigación sobre Gardel? ¿Por qué? Bueno, en realidad no sé cómo se dio eso, no sé cómo se dio lo del lunfardo y no sé cómo se dio lo del chamamé. Al entrar al Grupo Poesía de Buenos Aires, Ricardo Ostuni comenzaba a investigar el origen de Gardel para demostrarle a los uruguayos lo equivocados que estaban al reclamarlo. Entonces yo aprendí con él que Gardel había nacido en Francia y su madre era Berta Gardes. Y nos reuníamos todos los sábados y sábado a sábado él nos comentaba que habían comenzado a surgirle dudas al respecto. ¡Ah, caramba! Y bueno, hay una cosa que no me cierra y otra cosa que tampoco me cierra, y al final terminó escribiendo un libro, Repatriación de Gardel, en el que afirma que Gardel no pudo ser francés, sino rioplatense. Mira, no lo he leído, fíjate. Y de entonces ahora, digamos, investigué muchísimo, porque al ir a Buenos Aires, a Montevideo, a presentar ese libro, conocí allá a un investigador uruguayo, Nelson Vallardo, que se enamoró de mis poemas lunfardos y me invitó a Tacuarembó. Y en Tacuarembó es el lugar donde nació, presuntamente nació Gardel. Entonces, él me animó me explicaba las razones, yo le prestaba relativa atención, pero antes de morir, sabía él que ya tenía plazo fijo, digamos, y me dijo, le voy a dejar a mi señora un libro, el último libro mío para usted. Y cuando me da el libro, en él decía una notita que me nombraba cónsul de la defensa de Gardel en Argentina. Mirá. Y cuando falleció, aquí en Buenos Aires hubo personas que empezaron a descalificarlo mucho, aprovechando que ya no podía defenderse. Y ahí dije, bueno, es el momento de cumplir con como el deseo de que tomaste la bandera. Mi amiga, y tomé la bandera. Y encontré muchísimas cosas que me dan a mí la certeza, la seguridad de que Gardel nació en Tacuarembó. Mirá vos, que no te oiga Carrizo. Me acuerdo que una vez lo llevé al programa Antonio Carrizo. Lo que pasa es que Carrizo, digamos, no pudo actualizarse, porque a través de internet hubo acceso a tanta información que antes era desconocida, que lo único que aprendían los locutores o los difusores aquí en Buenos Aires era la biografía francesa. Claro. Sí, él renegaba. Me acuerdo que
Pero la palabra justa es eso, renegaba, no solo no estaba de acuerdo, se ponía loco. Y entonces me dice, vos, yo estuve en Toulouse, decía él. Estuve en Toulouse, estuve en el registro civil, vi el acta de nacimiento, papá, papá, pa. Dice, me acuerdo con esas manazas que tenía. En ese entonces yo le hacía un boliche acá a la vuelta. Y te decía, vos le mostrás todo. Y pues se enfervorizaba, reitero. Dice, después te dicen que nació en Tacuarembó. Bueno, está bien, déjalos. Pero, viste, como un desprecio, va, está bien, claro. Regaláselo. Pero bueno, lo, el vos tenés. El problema es que el acta de nacimiento de Toulouse no dice Carlos Gardel. Dice, claro. Charles Romualdo Gardes. Y la, la única. Que podría ser otro. Que podría. Claro, un hijo, era un hijo de Berta Gardes, un hijo natural de Berta Gardes. Pero la única documentación legal que él utilizó, porque había sido un indocumentado, lo decía nacido en Tacuarembó, Uruguay, y con esa documentación se naturalizó argentino. Entonces, hay gente que dice, era francés naturalizado argentino. No, porque el francés nunca se naturalizó argentino. Gardel o es... uruguayo ha naturalizado argentino, en realidad al revés, es argentino naturalizado de origen uruguayo o es francés y punto. Yo defiendo la argentinidad de Gardel, claro. Al defender al Gardel uruguayo, claro. Yo lo que creo humildemente, ¿no? Finalmente para nosotros los que habitamos el universo del tango, es feliz la conjunción de que fuera rioplatense, claro. Sin disputar si de allá o de acá, de la orilla. Claro, debería unirnos, porque a la postre, debería unirnos eso. Claro, porque claro. El tango nació en esos tres lugares, sabemos, en Rosario, en Montevideo y en Buenos Aires. Esa tripartita lo hace, en tal caso, ciudadano de los tres. Claro. ¿No? Dos son argentinos, otro uruguayo, me refiero a las localidades, pero al fin de cuentas, a esta altura, me parece, excepto para un investigador como vos, que seguramente lo harás con el ahínco de toda tu tarea, me parece que es ocioso ya discutirlo. Gardel ya no nos pertenece a nadie, le pertenece al mundo, le pertenece a la música, ¿verdad? Sí, pero... Y entonces eso es indiscutible. Desde mi punto de vista, tanto que se predica a favor de la, del derecho a la identidad, sí. Carlos Gardel también tiene derecho a una identidad propia y no a una identidad que le endilgaron para quedarse con su herencia. Que además entiendo. Hubo un fraude en el medio. Mira. O sea, es una cuestión ética para mí. Ajá. Devolverle a Gardel su verdadera identidad. ¿En esa pillería estuvo Razzano? Bueno, digamos, Razzano hizo silencio, el que estuvo fue el apoderado Armando Defino, que hizo un testamento nombrando, en el testamento supuestamente redactado por Gardel, él se nombra Albacea. Sí. Porque si no se hubiera nombrado Albacea, en el mismo momento que el avión cayó, él dejaba de percibir ingresos. Y Razzano guardó silencio hasta que murió Delfino. Berta Gardes. Ah. Porque Berta Gardes, digamos, para mí fue una víctima de Armando Defino, que le dejó a su vez la herencia a él, y ahí recién Razzano la reclamó para sí. Ajá. Digamos, según se cuenta, y según dicen algunos que han visto la carta donde Razzano le decía que lo transfería los derechos de Gardel. A él, que Defino le transfiría los derechos, o destapaba el tarro. Entiendo. Digamos, Berta Gardes cumplió siempre el rol de madre y nadie hubiera sido, merecido más ser la heredera. Heredera, claro. Pero, digamos, hubo otros intereses que se aprovecharon de su inocencia en ese sentido. Bien, Martina Iñiguez. Por hoy interrumpimos el diálogo, diálogo en castellano, Raúl también. Gracias a ambos otra vez.